tenemos una situación donde tenemos un cementerio con un terreno bastante amplio y con los colindantes dispuestos a vender terreno para que el cementerio todavía pueda ser más amplio de lo que es. Hemos tenido situaciones de personas que mueren, ya sean adultos o niños del corregimiento, y todos los quieren mandar para Pacora, para Utibé. Situación difícil, porque las personas van a la Junta Comunal y sienten que, hablando con el representante, hay el enlace, el manejo para conseguir el espacio dentro del cementerio de Alcaldía, cosa que se hace un poco difícil con el área de cementerios municipales. Primero porque dicen que no hay espacio, pero tú vas al cementerio y tú ves los pedazos de terreno baldíos, vacíos, y la negociación se puede dar. Es una lástima que personas que pierden un familiar y lo tengan que enterrar en Utibé tan distante, para cuando tú quieras llevarle un recuerdo a tu familiar a la tumba, tengas que hacer un gasto tan grande para viajar hasta allá. Así que, señora alcaldesa, me gustaría pues que haya un acercamiento entre la alcaldía y la comunidad y la junta comunal para ver si podemos negociar los terrenos aledaños al cementerio para que esa situación le cambie la situación a la comunidad, porque no podemos seguir enterrando a la gente del corregimiento en Utibé. El otro tema que quiero tocar es al ingeniero municipal, que dentro del corregimiento de Alcaldía, al lado de la Junta Comunal, hay una quebrada caudalosa que se desahoga en la pata del puente de la Cabima. Y solicitamos una inspección, una nota a través de la Junta Comunal, una inspección de alguien de Obras y Construcciones o Ingeniería Municipal de la Alcaldía, para que nos autorice si es servidumbre o no un terreno para hacer un relleno para desviar el caudal de la quebrada y que no pegue en la pata del puente. Dentro del corregimiento de Alcaldía hay una situación que yo siento más que nada que es el enlace del municipio y la Junta Comunal, porque cuando tú le pides un apoyo a la señora corregidora sin el deseo de disponer, no tienen la logística, no tienen el inspector o no tienen el transporte. A la Junta Comunal, la comunidad llega y pega múltiples quejas que son, que le corresponden a la corregiduría: aguas negras, servidumbres, autos mal estacionados, chatarra, puntos de basura, que nosotros elevamos el informe a la señora corregidora y solicitamos el inspector, pero no tienen el transporte o el inspector no está en la disposición en el momento. Señor Joaquín Solís, necesitamos que asignen el transporte para las inspecciones dentro del corregimiento. La Junta Comunal de Alcaldía, cuando solicita la inspección, están las tres corregidurías juntas. Está Las Cumbres, está Chilibre, perdón, La Cumbre, Alcaldía Ernesto Córdoba, que brindan un servicio en una sola instalación. Pero muchas veces, cuando pedimos el apoyo, nos dicen: si usted tiene el transporte, hacemos la inspección. Pero si es una inspección donde hay que multar o sancionar, ¿cómo es posible que el carro de la Junta va a estar ahí presente si no, la gente va a pensar que es el representante el que está sancionando o el que está aplicando la norma? Entonces eso políticamente a nosotros nos afecta. Así que solicitamos que coordinen eso bien y que le asignen un transporte al inspector del corregimiento de Alcaldía.